Gloria a nuestro Dios. Bienvenido una vez más a este tu programa Palabra Viva. Desde la linda ciudad de Baytown y los estudios de Canal 21 Visión Celestial, te enviamos un saludo, un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos en nuestro corazón que estés disfrutando la programación de Visión Celestial. Esa es nuestra oración, tanto de mi hermana Silvia y mi hermano Jorge, que somos el equipo de Palabra Viva. Amen. Y que ya por gracia de nuestro Dios hemos podido llegar a ti ya aproximadamente un año y medio a través de este canal que Dios ha puesto en las manos de su pueblo aquí en Houston. Es para nosotros un honor, es para nosotros un privilegio de parte de nuestro Señor Jesucristo. Saber que este programa bendice tu vida, te motiva a seguir adelante. Algunos de ustedes de tiempo en tiempo nos escriben, nos llaman por teléfono, haciendo preguntas de este programa. Algunos quisieran tener todos los programas de Palabra Viva. Todo es posible si la persona lo desea. Nuestro deseo y propósito de esta programación es poder equiparte, darte herramientas que te ayuden a acrecentar tu conocimiento con respecto de las cosas por venir, de escatología. Algunos de ustedes, como en algunos programas anteriormente lo hemos mencionado, tienen un conocimiento amplio y felicidades por ello, pero yo sé que también esta palabra, si te le pones un poco de atención, va a ampliar tu conocimiento y te va a ayudar. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. En la semana pasada nos quedamos compartiendo de que Israel todavía se le avecina un día de dificultad, un día de tribulación. Solamente queremos tocar hoy en este programa parte de los sufrimientos que Israel estará pasando. Ha sido la nación que, sin temor a equivocarnos, ha sufrido muchísimo. Una nación que ha perdido su tierra por momentos. No hay historia de ningún otro grupo étnico en la faz de la tierra y en la historia de la humanidad que haya dejado su patria y que haya vuelto después de un tiempo y conquistado su patria y con el mismo nombre y con su mismo Dios. No hay una historia, solamente el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después de la salida que tuvo que hacer en el año 70 de nuestra era, cuando el general Tito viene a conquistarlos y viene a destruirlos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Israel es esparcido por la faz de la tierra. Y conocemos la historia de nuestra era, en el año 1948, creo que fue el 7 de mayo, Israel regresa otra vez a su tierra natal, y se encuentra con esa misma tierra, con esos mismos montes, con las mismas costumbres, otra vez a formar esa patria. Pero no ha habido ninguna nación en la faz de la tierra que haya regresado a poseer su tierra después de haber sido echado fuera. Es como mencionar quizás que nosotros, por ejemplo, de México, mi hermana de El Salvador, que quizás en las décadas venideras se levantase otra vez los aztecas, por decir así, una de las tribus de la tierra de México, y viniera y echara fuera a todos los pueblos étnicos que se encuentren ahí, sean españoles, sean de Portugal, franceses, etcétera. No va a suceder. Solamente Israel lo ha logrado. ¿Y a qué se debe? A que Dios le había prometido esa tierra y también le había dicho que aunque fueran esparcidos por la faz de ella, por la faz de la tierra, volvería Dios a traerlos a su tierra que había sido una desolación. Esto ha sucedido en nuestros tiempos, así que vamos a hablarte un poco de los sufrimientos que se avecinan de un día terrible que todavía le falta pasar a Israel por él. Amén. Así que, pero voy a darle oportunidad a mi hermano Jorge y mi hermana Silvia, que ellos están deseosos de compartir contigo una palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, destaca una frase en este versículo que nos debe de preocupar poquito, pero también llenarnos de valor. Y dice que la frase que yo quiero recalcar es que les hizo guerra, y hizo guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que quedan, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sabemos que la iglesia hemos guardado el testimonio de Jesucristo, los mandamientos de Dios. La mujer que representa a Israel, que dio luz a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora el ataque ha venido a ser feroz en nuestros tiempos. A veces decimos, ¿por qué la iglesia a veces como que se debilita un poquito? ¿Por qué los hermanos como que se cansan un poquito? Es que el ataque es fuerte, es feroz. Y algo muy importante, que el enemigo sabe que le queda corto tiempo. Todo lo que hemos estado hablando acá en Palabra Viva de los capítulos que anteceden al capítulo 12, estuvimos hablando de guerra, de tantas cosas que el enemigo va a hacer.
Pero él sabe que le queda poco tiempo, donde nuestro Señor Jesucristo vendrá con brazo fuerte y lo atará y lo echará en el lago de fuego. Y entonces, como él sabe que le toca, que le queda poco tiempo, él está usando todas las artimañas posibles para engañar a todo aquel que se deja. La batalla es fuerte, hermanos. La batalla parece que se arrecia cada día, pero mayor es el que está con nosotros que el que está afuera. Cuando usted piensa que no puede más, levante los ojos. Quizás ya estás combatiendo contra el enemigo con tus fuerzas. Quizás estás combatiendo contra el enemigo con tu experiencia, con tu dinero, con tu intelecto. No, la Biblia nos da una garantía preciosa. No es con espada, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová. Se arrecia la batalla, pero mayor el que está con nosotros, hermano. Él sabe que no pudo hacer nada y detener el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora por años ha estado luchando en contra de todos los que guardamos el testimonio de Jesucristo. Pero dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Mire cómo nos dice el profeta Zacarías, sacerdote Zacarías, antes de que apareciera Juan el Bautista, unos 450 años antes de Juan el Bautista, por decir así, y también de nuestro Señor Jesucristo. En Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9, nos dice lo que va a suceder en estos últimos días de gran tribulación. Estamos hablando de los últimos 3 años y medio de sufrimiento de la humanidad en la tierra antes de que Jesucristo establezca su reino milenial, que durará 1000 años exactamente, donde Cristo será el rey de toda la tierra, literalmente, donde las gentes que aún queden vivas en carne puedan ir literalmente verle a nuestro Señor Jesucristo, donde estará acompañado de la novia que somos nosotros, la iglesia, y de todos los patriarcas que se unieron a la fe de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. En Zacarías capítulo 13, versículo 8 dice, y acontecerá en toda la tierra, hablando de toda la tierra donde el pueblo de Israel está establecido, dice Jehová que las 2/3 partes serán cortadas de ella, y se perderá, más la tercera quedará en ella. Y meterá en el fuego a la 1/3 parte, y los fundirá como se funde la plata, y los probará como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, hablando de él, de Israel, e invocará mi nombre, y yo le iré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Amén. O sea, que esta escritura está dirigida al pueblo de Israel o a Jacob. Israel y Jacob es el mismo personaje. Pero en esos días de gran tribulación, cuando este anticristo vaya persiguiendo al pueblo de Israel que escapa, a los que guardan el mandamiento, como anteriormente lo hemos mencionado, se van a una parte de Jordania donde se encuentra una ciudad, la ciudad de Esaú, hermano de Jacob, y allí se esconden ellos por aproximadamente 3 años y medio. El enemigo, influenciando a este anticristo, a quien posee, se puede decir de esa manera, viene en contra del pueblo de Israel. La batalla es tan feroz que las 2/3 partes de los judíos perecen, mueren, y mueren, y por mayoría sin conocer casi muchos de ellos a Dios. Sin embargo, dice que la 1/3 parte de ellos serán salvos. En este momento, al final de ese pasaje, dice que ellos dirán a Jehová Dios, dirán, Él es mi Dios, e invocarán mi nombre, y yo les diré, pueblo mío, y ellos dirán, Jehová es mi Dios. Hasta entonces le reconocerán, y es a lo que se refiere Pablo en el libro de Romanos, que serán salvos en una hora. En una hora todos se convertirán al Señor Jesucristo. Será exactamente cuando el anticristo ponga ese sacrificio que puso Antíoco Epífanes en los años de antes de Cristo, pero ahora el anticristo mismo se va a poner en el templo de Dios, el templo que será reconstruido, haciéndose pasar como Dios. Y les dirá que Él es el Cristo, el Mesías, el enviado del cielo. Y entonces el pueblo se dará cuenta de que no, de que este es un impostor, de que es un falso. Y en ese momento se darán cuenta de que todo lo que los cristianos predicamos en los años pasados, antes del rapto de la iglesia, era una verdad. Y será el pueblo de Israel todo, tendrá esa convicción dada por el Espíritu Santo de convertirse al Mesías, al Cristo, que tú y yo conocemos como Jesús, amén, el Rey de Gloria. Amén. Será un momento difícil para el pueblo de Israel. 2 partes de ese pueblo perecerá por los ataques del anticristo. Tremendo. Será terrible el momento que el pueblo de Israel estará pasando. Hermana Silvia. Sí, es bien tremendo, querido hermano, pero yo quiero en este día alentar tu corazón, porque el libro de Apocalipsis es una profecía
es cierto, es una profecía bastante fuerte. Por eso es que muchas personas el libro de Apocalipsis no lo quieren leer, no lo quieren escudriñar, no quieren ni siquiera que en las iglesias se predique el libro de Apocalipsis, que por cierto muy poco se hace. Pero una de las cosas importantes es que esta profecía contiene principios muy, muy grandes para alentar al pueblo, para guiar al pueblo, porque sí es cierto que habla de ciertos símbolos y habla de ciertas formas, de ciertas cosas que tal vez usted y yo al nomás leerlas podemos tener cierto temor. Esto es un principio, porque la palabra de Dios es verdad, o sea, la palabra en ella no hay sombra de variación, en ella es verdad, todo lo que está aquí es sí y amén, porque ha sido escrito, dirigido por el Espíritu de Dios. Pero una de las cosas importantes es que tú no es necesario que conozcas tanto la simbología, sino el principio divino que encierra esta profecía. Porque hay principios tan eternos aquí como que nuestro Señor Jesucristo ya venció. Ese es un principio que tú y yo no lo podemos pasar por alto, porque Él venció en la cruz del Calvario y nosotros vamos con una conquista, una batalla, pero seguros de ganar cuando nosotros vamos a perseverar allí. Ok, estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel lamentablemente ahorita está pasando una etapa de ceguera espiritual, pero en este momento no estamos nosotros dirigidos al pueblo de Israel hablando, estamos hablándote a ti, que eres el pueblo gentil, que eres el pueblo que el Señor está en esa conquista de ese pueblo en este momento, que es la oportunidad para nosotros los gentiles, los cuales estaremos listos para presentar aquella batalla que se va a presentar un día y que tú y yo vamos a pelear con ella, con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora bien, este es el momento de la batalla carnal. Este es el momento donde tú y yo tenemos que entender los principios dirigidos por Dios para que este libro, que es una gran verdad, que el acontecimiento está más cerca de lo que tú y yo estamos imaginando y que los profetas antiguos decían que ya estaba cerca y Pablo decía que ya pronto sería y nosotros estamos diciendo que ya pronto es también. Entonces, mi querido hermano, este es tiempo de apresurarnos a poner por obra los mandamientos. Es algo que nos demanda la palabra. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice que el que tenga oídos para oír, que oiga, y que oiga la profecía. La profecía, mi querido hermano, es el principio divino para nosotros poder ser consolados, exhortados y animados a seguir adelante. Tú y yo podemos hacerlo, siempre que confiemos en que la palabra de Dios es verdad. Y en la palabra de Dios está el sí y el amén de Dios, y en ella no hay sombra de variación. Así es que, mi querido hermano, esfuérzate y sé valiente, y aprendamos juntos y pongamos por obra esta palabra para que la profecía no sea pisoteada por nosotros, sino exaltada para que le demos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Casi la mayoría de la humanidad reconoce la historia, donde la historia es afirmada por hechos o por quizás se encontraron papiros, informaciones, etcétera. Entonces, la historia es muy respetada. Ahora, la profecía, la mayoría de los teólogos dice que la profecía bíblica es la historia que se menciona antes de cumplirse. Pero realmente profecía es historia, porque todo lo que está aquí escrito en esta profecía se va a cumplir. Pero es historia para Dios, es historia para el mundo eterno, puesto que para Dios ya sucedió. Sin embargo, nosotros, aunque miramos un poco antes de que se cumpla, Dios ya mira cumplidos los hechos. O sea que la profecía es la historia bíblica. Y claro, nosotros no podemos entenderlo con mucha claridad, ya que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos como los de Él. Cuando hablamos de tiempo, los profetas, el apóstol Pablo y los profetas, etcétera, ellos siempre hablaban de estos tiempos finales. Y nosotros nos referimos a un tiempo como, por ejemplo, de aquí a Pablo, cerca de 2,000 años. Sin embargo, para Dios son 2 días solamente. ¿Qué son 2 días para Dios? Es algo tan insignificante. Para la eternidad, 2 días es muy significante. De modo que en los términos celestiales o espirituales, 2 días, que son 2,000 años para Dios, es algo muy pequeño. Por eso es que cuando la hermana Silvia menciona y comparte, estamos muy cerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy cerca de que todo esto se cumpla. Por eso nosotros debemos estar velando, creciendo en el conocimiento de nuestro Dios, ya que su venida está cercana. Yo lo creo de todo corazón que literalmente yo voy a participar del rapto de la iglesia. Lo creo sin temor a duda, de que voy a poder irme por vía del rapto.
Pero vamos a decir que esto no sucediese. Bueno, los que van tras de nosotros van a decir lo mismo. Pero yo creo que todo corazón siento convicción. Y Pablo también lo decía, pero bueno, ahora nos toca a nosotros que vamos a participar del rapto. Amén. El rapto. Amén. Nos vamos ahí, no vamos a tener que morir, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. En Daniel capítulo 12, versículo 1, dice la Escritura, hablando de este mismo suceso, de este mismo ambiente, como acontecimiento, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, de tu pueblo. Está hablándole del pueblo de Israel al profeta Daniel. Y serán tiempos de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Va a ser tan grande la batalla que el anticristo lanzará contra el pueblo de Israel, quedará de exterminarlos. Es increíble. El pueblo de Israel se le acusa de tantas cosas cuando realmente no ha sido participante. Pero hay grupos que quisieran totalmente exterminarlos de la faz de la tierra. Y todo este odio y esta furia en contra de los judíos se va a culminar en una persona a quien conocemos como anticristo. Todo se va a acumular en eso, porque entonces Satanás dice que ha descendido a la tierra con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso es que al pueblo de Israel le quedan tiempos difíciles. Nuestra oración a Dios es que los judíos que escuchen este mensaje o lo escuchen en cualquier parte de la tierra se conviertan a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Cristo, el Salvador, al ungido de Dios. Pero bueno, la profecía se va a cumplir y va a haber mucho judío que no va a ser así y van a sufrir como nunca antes han sufrido. Amén. Gloria a Dios. Algo tremendo. Oye, pastor, me encanta a mí que diga usted que se va a ir por vía al rapto, porque Dios escucha a los justos y creemos firmemente que nuestro pastor es una persona justa, ¿verdad? Primeramente porque es justificado por Cristo y porque conocemos al hermano, su testimonio. Y él siempre dice que se va a ir la iglesia con él. Es que si ustedes se quieren ir por el rapto, véngase a la iglesia que está bien. Claro, si no, a otra iglesia, hermanos. Pastor, algo tremendo. ¿Qué pueblo de Israel tan fuerte, tan las convicciones, que han pasado por un proceso bien, bien fuerte, hermano, a través de la historia? Ahora que estén ahí en ese lugar, como usted mencionaba, la ciudad de Petra, ¿verdad? Esa ciudad rocosa. Todo está preparado, decía nuestra hermana Silvia en programas pasados, que hay un sinnúmero de Biblias por ahí y creo que le caben más de 500,000 de personas, donde no les puede hacer nada a nadie. Dios, a pesar de que ellos han sufrido mucho, Dios siempre, lo que usted leía, las profecías, siempre ha puesto un espíritu de preservación para ellos y en el cual ellos se han tomado de la mano de Dios. Y qué lindo, hermano, cuando tenemos a nuestro Dios. Dios le decía: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y todos esos preceptos bíblicos los tienen tan de convicción para ellos, que les ha ayudado de una manera muy, muy especial, que la gente, las naciones se quedan sorprendidas, porque por muchas generaciones ya han estado a punto de ser, como dice usted, extinguidos de la vida, pero Dios siempre ha estado ahí, pastor. Gloria a nuestro Dios. Es que Dios lo que promete lo cumple. Amén. Nuestro Señor, tengan plena seguridad en ello. Si Dios te ha prometido la vida, Dios te da la vida. No hay problema con Dios con respecto de cumplir su palabra. Es más, dice que es imposible que Dios mienta. El pueblo de Israel se le dieron promesas y escuchen, porque hay gente que puede malinterpretar, ¿por qué los judíos, etcétera, etcétera? En realidad, no es porque los judíos sean mejores, sino porque una vez, tiempo atrás, aproximadamente unos 4,000 años contando de aquí donde nos encontramos en este momento hacia atrás, Dios tuvo una conversación con un hombre a quien llamó amigo, un hombre que tú y yo conocemos como Abraham. Y a causa de ese compromiso, de ese pacto que Dios hizo con Abraham, es que Dios va a salvar a este pueblo Israel. Y también a través de ese pacto es que Dios nos salvó a nosotros. Dios cumple sus pactos. Dios no va a llegar tarde en sus compromisos. Conforme lo ha declarado, así va a suceder. Eso es lindo, tener confianza en Dios. Lo que nos promete va a suceder. Antes de salir de este programa, quisiera recordarte, el día de mañana va a estar buenísimo, va a estar preciosísimo para aquellos que les encanta aprender las cosas por venir, que es lo que está a punto de suceder. El día de mañana empezamos lo que nosotros literalmente como estudiosos de la Biblia conocemos como los 3 años y medio de la gran tribulación, donde el anticristo hará su entrada
se puede decir, triunfal al ambiente humano, como un político, como un ganador, como un vencedor, va a ser su entrada. En el día de mañana, en el capítulo 3, estaremos dando principio, versículo 1, y yo sé que vas a aprender muchísimas cosas, no te lo debes de perder. Antes de salir al aire, también quiero recordarte, si tienes oportunidad de venir y visitarnos a la Iglesia Cristo Viene, hazlo este domingo a las 10 de la mañana o a las 6 de la tarde. A uno de estos servicios eres bienvenido. Quisiéramos verte por acá, conocerte, saludarte y así juntos darle la gloria a nuestro Dios. Ya nos queda, creo, un minuto por ahí, así que hermana Silvia, una palabra para el pueblo que nos está sintonizando. Amén. Hermanos, la verdad es que esta es una palabra de alerta, el libro de Apocalipsis. Esperamos que tú estés dispuesto a hacer un cambio en tu vida. Si estás ahí pensando, ¿cómo podrías hacer para alcanzar la vida eterna? Es muy fácil, es muy importante y es la seguridad de tu vida. Nosotros somos eternos, para cualquier lado donde vayas va a ser vida eterna, amén, ¿verdad? Así es que es bien importante que pienses en eso. Con quien decidas irte vas a hacer una vida eterna. Te invitamos a este evento que vamos a tener. Va a ser un evento de un gran avivamiento, el cuerpo de Cristo encontrándose, diferentes miembros del cuerpo de Cristo teniendo un encuentro vivo, un encuentro donde vamos a poder estrecharnos las manos, darnos un abrazo, darnos un beso con ósculo santo. Vamos a poder compartir de la alabanza de los hombres y mujeres que Dios usa en esa área, de una buena palabra, de entrar delante de la presencia de Dios en la intersección. Hermano, hay muchas cosas que vamos a poder hacer juntos. Amén. Así gracias, es que te Señor. Invitamos para ese día, 22 de julio, es un día especial, no te lo puedes perder. Así es que necesitamos que tú apartes ya ese día y estés haciendo planes con ellos, orando para que te den permiso en el trabajo. Hay muchas cosas que tú y yo podemos emprender desde ya para que el 22 de julio estemos libres y muy tempranito allí en la iglesia San Anglican Church. San Anglican Church. Okay. Aleluya. Muy bien. Te esperamos mañana a la misma hora y por este precioso Amén. Canal. Shalom. Y hasta la próxima. Que Dios te bendiga ricamente. Amén. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube. Para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí, vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.